Y aquí hay sobra para poder determinar cuáles acciones debemos de seguir todos nosotros. Por eso, en el transcurso de la reunión daremos cuenta de muchos de los compañeras y compañeros que están aquí con nosotros, irán llegando otros más, pero quisiera solicitarle al compañero Guadalupe Acosta Naranjo que nos permita escucharlo para que nos plantee puntualmente a qué estamos enfrentándonos con este proyecto de reforma electoral que desde el gobierno se trata de imponer. Tiene la palabra el compañero Guadalupe Acosta. Oye, si te puedes pasar para acá, para que salgas en la tele, mejor. Si no, no vas a. Si ya en la orilla no sale. Si no, no sale. Y de una vez te pongo este microfonito para que te escuchen del otro lado del mundo. Más no te muevas mucho porque no te vayas a arrastrar todo esto. No, no me voy a mover. Buenas tardes, compañeras, compañeros, que nos hacen el favor de estar en esta reunión de para la construcción de un plan de acción en defensa del Instituto Nacional Electoral y nuestras instituciones autónomas y democráticas. Este no es un evento, dejen que lo hagamos para que vean que va a salir grande. Este es una reunión, una primera llamada que compañeros y compañeras del Frente Cívico Nacional decidimos realizar, pero que bajo ninguna circunstancia, pero ninguna circunstancia, el plan de acción y las acciones que se tengan que tomar, las medidas que se tengan que tomar en esa materia, pueden ser del Frente Cívico, sino del de cientos y de ser posible miles de organizaciones y de ciudadanos que no pertenezcan a ninguna para la mejor defensa de nuestra democracia Pairing. y de una institución muy particular que es el. Bluetooth connected. Pero yo antes de seguir adelante quisiera pedir, sin hacer muchas explicaciones, que le diéramos a Claudia Anaya, a la senadora Claudia Anaya, un fuerte aplauso caluroso. De cariño, Claudia, de que no estás sola. Aquí, hombres y mujeres enterados, saben a qué me refiero. Y gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, dando tu granito de arena en tanta batalla, Claudia. Y vamos a iniciar una que puede ser la más importante de las últimas décadas, de la sociedad civil y de los partidos democráticos en este país. No quiero extenderme en un diagnóstico que estoy seguro ustedes comparten del terrible peligro que viven las instituciones democráticas y nuestro país en prácticamente todos los aspectos de la vida nacional. Porque si ustedes no estuvieran conscientes, si ustedes no lo conocieran, si ustedes no fueran incluso expertos en distintas materias, no estuvieran aquí. Entonces, me doy por ahorrado un diagnóstico para además no parecer tan pesimista y tan tétrico que todos ustedes comparten. El problema es que nosotros creemos que no hay que compartir diagnóstico, sino buscar construir una acción política que revierta lo que hoy está pasando. En las próximas semanas
se va a votar en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, la propuesta de reforma constitucional que ha presentado el Ejecutivo de la República, que pretende minar la autonomía del INE, debilitar al INE y someterlo al nuevo partido de Estado que se está construyendo en México. Y nosotros hemos dicho, hay cuatro etapas que hay que librar. La primera, detener la reforma constitucional. Los partidos de oposición tienen la capacidad suficiente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que si ellos deciden hacerlo de manera consciente, voluntaria, como creo que es la decisión de la inmensa mayoría de ellos, no pase. Porque la reforma constitucional, de aprobarse, haría oficial y perpetuaría un Estado donde el partido en el poder tenía el control de los órganos electorales. La reforma constitucional es muy amplia y no se trata aquí de hacer un estudio tan detallado, aunque un rato más nos va a acompañar Marco Baños, quien viene en camino, es consejero, para que si alguien quiere profundizar en algún tema en específico de la propuesta presentada, él nos va a hacer el favor, está terminando de hacer un Zoom en este momento con congresistas, precisamente con diputados del Partido de la Revolución Democrática que están hoy reunidos con él, tratando el mismo tema. Pero está aquí en el local, en un cuartito de aquí a un lado, y terminando, él viene para, si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión se lo pueda presentar. Pero yo quisiera resaltar que las propuestas que hace el presidente en verdad sujetan al partido oficial al órgano electoral. Primero porque por primera vez el presidente se atreve a proponer que él proponga a una parte de los que pueden ser electos consejeros. Desde que se quitó de la Secretaría de Gobernación con don Emilio Choifet, que fue el último, ya no quiero hablar del personaje anterior, que hoy es héroe nacional de Morena, desde entonces el gobierno no participa como tal. El partido que gobernante sí, pero el gobierno como tal no participa en las propuestas para que se elijan los consejeros del órgano autónomo electoral. Bueno, él propone que el Ejecutivo pueda hacer este tipo de propuestas. Y luego el legislativo, y luego el judicial, o sea, nomás él, en términos concretos, tendría una enorme cantidad de las propuestas que llegarían al Congreso de aceptarse. Y quiere que los jueces electorales sean resueltos también por una elección popular. A lo más que yo había llegado que se elegían así eran los sheriffs. ¿Ah? Pero no los jueces electorales de una materia especializada que se necesita una gran formación para que estén al frente de estas tareas. No, no me prolongo, pero lo que están proponiendo pues es que la mayoría del árbitro electoral pueda ser propuesto y resuelto mediante una elección en urnas. ¿Qué sujetaría a los propuestos a atenerse a que los partidos políticos le hicieran campaña? Y bueno, yo soy el partido político en el poder, y que de ahí salieran electos. Eso es, bueno. Y eso no es correcto. Hay un asunto que es una bola de humo que permitiría en una segunda etapa a que el padrón electoral volviese a gobernación. Cosa que sería terrible y brutal. Además piden reducir financiamiento a partidos políticos, haciendo más inequitativo, cuando este gobierno es el que más clientelas electorales ha formado y el que ha usado más dinero público y privado a favor de sus campañas. O sea, ponerlo así sería brutal,
absolutamente. Y por lo tanto, esos aspectos fundamentales son muy delicados. Para detenerlo ocupamos, necesitamos tener un tercio o de diputados primero o de senadores. Yo creo que hay que trabajar como que no lo tenemos, aunque yo creo que se puede lograr detener eso en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Pero nosotros no nos podemos confiar, sino tenemos que trabajar como que eso puede suceder. Y por lo tanto, nuestro plan de acción tiene que estar encaminado desde ese principio, desde una de las cuatro etapas que es la reforma constitucional. La segunda etapa que se va a dar con cierta orientación o no, de todos modos, es la reforma legal. Para la reforma constitucional se ocupan dos tercios, para la reforma legal se ocupa 50% más uno. Si logramos detener los aspectos lesivos de la constitucional, ellos pueden hacer lo que hicieron en la reforma legal en materia de Guardia Nacional. Porque en la Constitución hoy, como quedó, como se negoció cuando participaron todos los partidos, el mando de la Guardia Civil es, de la Guardia Nacional es civil. Es civil. Eso no ha cambiado en la Constitución, sigue siendo civil. La discusión está tan complicada que se dio y tan difícil fue si el ejército se quedaba hasta el 24 o hasta el 28, pero no el cambio del carácter. Ah, pero en la ley secundaria que aprobaron, ellos en los hechos mandan todo lo civil a lo militar. Sabiendo que es inconstitucional y que tienen una corte muy, muy obsequiosa con el presidente de la República. Entonces, no pudieron pasar en la Constitución el mando a la Guardia Nacional, a mando militar, pero lo hicieron en la ley secundaria. Bueno, pudiera suceder que detuviéramos la reforma en materia electoral en la Constitución y ellos se atreviesen a hacer modificaciones a la ley secundaria sabiendo que son violatorias de la Constitución. Y lo pueden hacer porque tienen mayoría simple, Morena y sus aliados, y porque tienen una corte obsequiosa. Y por lo menos cuatro ministros que han demostrado estar militando, no juzgando las cosas por su valor. Esa es la segunda etapa, que es, se nos pone todavía más difícil. La tercera etapa es la etapa presupuestal que está ahorita corriendo, porque la aprobación del presupuesto tiene de límite el 15 de noviembre de este año. Y ellos han venido limitando mediante reducciones al presupuesto, han venido limitando la capacidad de actuación y de supervisión del INE. En la medida que ellos le resten financiamiento al INE, le limitan sus capacidades de ser árbitro, de fiscalizar, y fiscalizar a un gobierno que permanentemente está violando la ley y la Constitución. Un INE debilitado, a ellos les permite actuar con más impunidad en su descaro de violación constante a la ley. Tercera etapa, la ley, presupuesto, y esta está a 15 días. Puede ser muy delicado que dejen en los huesos al INE. Actuar con más impunidad. Hay una cosa que ahí trae Pablo Gómez desde hace muchos años, que quiere unir distintas estructuras del Instituto Nacional Electoral en una sola, que con el ánimo de ahorrar, y de esas cosas que traen ellos. La verdad es que el INE, gran parte del INE, su 90% del éxito del INE, no son sus consejeros. Es su servicio profesional que se ha construido durante mucho tiempo y que permite que las elecciones salgan con 6 consejeros, con 9 o con 11, como ha estado en los últimos 10 años, ha tenido estos 3 números. El servicio profesional no puede ser lastimado, es el órgano que sostiene las elecciones. Entre ellos está el de capacitación, que tiene que ver a millones de mexicanos para capacitarlos para que sean representantes de casilla, y el buen funcionamiento del Registro Federal de Electores, que es gigantesco y que nos sirve a todos nosotros. Pero todo el mundo decimos, es nuestro INE.
porque es lo que tenemos. Y la cuarta etapa es, si no pasa la reforma constitucional, entonces se elegirán cuatro nuevos consejeros. Entrando el año, entre marzo y abril, entre ellos el presidente consejero, que lo nombra la Cámara de Diputados, con las reglas actuales. Y las reglas actuales estipulan que se ocupan otra vez de nueva cuenta 2/3 de la Cámara para que puedan ser electos los cuatro consejeros que van a terminar su periodo y que tienen que ser sustituidos. Pero tiene una característica. Si no se logran los 2/3, entonces te vas a la Corte a que se insacule. Por eso es tan importante. Una disculpa, pero hemos tenido problemas de conexión desde el lugar. Está muy débil su señal de internet, entonces vamos a tratar de recuperarla. Espero que nos tengan un poquito de paciencia, por favor, porque sí están en un lugar remoto y pues bueno, la conexión no es muy estable. Entonces se nos han desconectado. Pero esperamos que en los próximos minutos se vuelva a conectar y regrese la señal. Está muy lento por alguna razón. Y nos desconectamos. Pero bueno, interesantísimo todo lo que estamos tratando de instrumentar varias iniciativas que nos permitan llevar a la acción muchos de los programas que tenemos para la defensa del INE. Como saben ustedes, es un tema que nosotros hemos titulado, es un tema de emergencia nacional. Y no es para menos, porque los cambios que se están proponiendo quieren derrumbar todo lo que se ha construido y todos esos amarres institucionales que se estuvieron realizando durante décadas en la democracia mexicana y que hoy en día pues los están poniendo bajo riesgo. Entonces, si me permiten, vamos a tratar de reconectarnos lo antes posible para continuar con la transmisión. Nuevamente, una disculpa, pero parece ser que hay conexiones desde una conexión muy débil desde el lugar de origen. Se está en este momento cargándose. Y pues bueno, estas cosas pasan en eventos en vivo. La verdad es de que obviamente pues no es nuestra intención el encontrarnos en una situación como esta, pero parece que regresamos. Muchas gracias por su paciencia. Lo que puede ser el disruptivo es que en compañía con los presidentes de los partidos y las dirigencias, que en compañía con los legisladores, diputados y senadores, en este caso la inmensa mayoría recae en diputados, porque ahí se ve presupuesto, porque ahí llega primero la reforma constitucional y porque ahí se van a elegir los consejeros. La sociedad civil, irrumpamos. Actuemos. Hagamos toda una campaña que ahorita vamos a tratar para detenerlos, porque no podemos permitir, por el bien del país, que tengamos una regresión de este tamaño. Y tenemos que decir con fuerza, al INE no se le toca. Yo defiendo a mi INE. El INE es de todas y de todos los ciudadanos. INE
decirle, y miren que miro aquí a dirigentes partidarios del PRI, del PAN y del PRD, ¿de qué sirve que anden en campaña muchos amigos? Algunos quieren ser delegados no sé dónde y otros diputados no sé dónde. ¿Saben qué? Se van a quedar volando si nos quitan el INE. Nos se van a quedar volando todos los que tienen aspiraciones y traen mucha gana y andan trabajando y recorriendo colonias. Y lo del INE lo ven como de lejitos. ¿De qué sirve si alguien tiene una aspiración en el 23 o en el 24 si el gobierno se queda con el INE? Hoy la tarea estratégica, la principal, la prioritaria en importancia, es la defensa de nuestra democracia y del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal y del Padrón Electoral. ¡Que no se confundan! Es por el bien del país, pero también por sus propios intereses particulares. Legítimos, buenos, válidos, pero no crean que andando por allá y el INE se lo apodera, Andrés, pues ya se quedaron chiflando en la loma, compadres y comadres. Tenemos que poner con claridad dónde está el problema. Pues eso es a lo que estamos convocando. En el Frente Cívico tenemos la mayor disposición y por eso agradecemos la presencia aquí de muchas organizaciones de la sociedad, de muchos legisladores, de senadores, de gente tan querida, que no quiero nombrarlo de uno por uno, porque es como se oye, como así como muy viejo, que tenemos, oye, pero aquí está también este. Ya nomás hice mención a quien yo creía que era necesario hacer mención. Les agradecemos mucho y este es el inicio de algo que tenemos que replicar en todo el país, con toda nuestra fuerza, que es la defensa de nuestra democracia. Y créanlo, a pesar de que se ve muy oscuro, se puede ganar esta batalla. Hay que prenderle, aunque parezca mal el ejemplo, pero déjenme decir un ejemplo que no les va a gustar. Hay que prenderle a Andrés. Andrés, en el desafuero, el Poder Ejecutivo se le echó encima. El Poder Judicial lo confirmó. Y el Poder Legislativo lo desaforó. Lo que cambió las cosas fue la participación de la gente. Ellos pueden tener mayoría en diputados y senadores, pero si la gente participa, le vamos a dar una sopa de su propio chocolate y vamos a hacer que retroceda en su intento regresivo antidemocrático. Es la gente la que puede hacer la diferencia. Muchas gracias. Esa fue una presentación de Guadalupe Acosta. Les vamos a pedir si pueden, por favor, compartir este espacio y continuamos. Vamos a pasar a unas líneas de acción que se están proponiendo y que nuestro compañero Amado Avendaño va a explicar, pero son solamente algunas propuestas. Queremos posteriormente recibir de ustedes sus opiniones y sus propuestas. Quisiéramos que, sobre todo aquellos compañeras y compañeros que tienen ya mucha experiencia en esto, nos pudieran ayudar para armar el mejor plan de acción que nos permita revertir esta situación. Entonces, Amado, tienes la palabra. Antes, nada más, quisiera rápidamente mencionar a algunos de los compañeros que están, vamos a ir mencionando a los tres para la lista, pero obviamente está nuestra alcaldesa de la Obregón, Lía Limón. Gracias, Lía. Mi amiga querida Beatriz, gracias. Está también con nosotros Gustavo Hoyos, también. Por supuesto, ya mencionaron aquí a la senadora Anaya, que nuevamente era nuestra compañera, también está por aquí. Feliz cumpleaños. Amigo Federico Dorin. Federico, gracias por estar con nosotros. Está mi compañera Pedro Rey, gracias por la anfitrionía. Gracias por estar en su auditorio, compañera Verónica. Gracias. Otros más compañeros obviamente están en el presidio y otros más están aquí. Adelante, Amado. Bueno, si quieres una vez les digo que están Fernando Belamuzarán, Claudio González, Ana Lucía Medina, y Rosario Guerrero, sí, pero no, Rosario,
Ruth, Gustavo, René Arce, Andrés Ataide y a Minerva. Gracias. Veo también por ahí a Pepe Newman, a Emilio Álvarez y Casa, a Juan Francisco Torres Landa, está por aquí José Luis Beato, a quien más veo por aquí, a Graco, Daniel Ordóñez, ¿dónde estás? Ya te perdí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Miren, lo que hemos hecho en estos últimos días es tratar de llegar a un primer consenso a partir de las ideas que han surgido dentro del Frente Cívico Nacional y desde luego dentro de Unidos, de esta conjunto de organizaciones, que lo que tratamos es llegar justamente a consensos para que podamos generar un plan de acción que pueda ser discutido entre nosotros. Y quizá el punto toral de todo esto es en qué momento vamos a salir a la calle. Y esa idea de salir a la calle a algunos nos generó la idea de si eso no es el momento, si lo debemos hacer ahora y si no, ¿cuándo? Es decir, si no lo hacemos ahora, pues ya se nos vino la Navidad y tendríamos que hacerlo hasta arrancando el próximo año, por ahí de febrero. No sé si el ánimo esté para irnos hasta febrero. En lo que nosotros estamos proponiendo de primera instancia es que pudiésemos hacer, dependiendo del consenso que se pueda generar en una primera instancia aquí o en otras instancias, si ustedes lo consideran necesarios, el 13 de noviembre, del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Esto dependerá en buena medida de que aquí, en este espacio, hay muchas personas que son líderes en los diferentes ámbitos en donde se desenvuelven y tienen mucha capacidad de convocatoria. Y la pregunta es si somos capaces de convocar a las personas para quienes representamos algo para que salgamos por fin a la calle a defender al Instituto Nacional Electoral y a dar una posición clara. Porque hay una cosa que es muy cierta. Si este gobierno de veras, o el partido del gobierno tuviera en este momento la certeza de que va a ganar las elecciones, lo que haría no sería destruir al Instituto Nacional Electoral, sino al contrario, reforzarlo para legitimar un eventual triunfo como lo que pasó en el 2018. Lo que nosotros estamos viendo es más bien la certeza de que van a perder y que la única forma en la que puedan mantener el poder es destruyendo al árbitro. Y si nosotros, que somos, en esencia, quienes hacemos la democracia en México, quienes vamos a votar, quienes cuidamos las casillas, no somos capaces de salir a la calle en este momento en el que está quizá en el punto de mayor riesgo el Instituto Nacional Electoral, la democracia y las libertades, no sé en qué momento, no veo en qué momento podríamos salir a hacer eso más adelante. El próximo año ya tenemos un proceso electoral encima que incluye a los estados de Coahuila y el Estado de México. Entonces, ese es, digamos, el centro está ahí, el planteamiento está ahí y ahorita me gustaría escuchar algunos puntos de vista suyos. Obviamente un pronunciamiento público en defensa del Instituto Nacional Electoral. La convocatoria también a integrar unidades estatales en defensa del INE, no solo en la Ciudad de México, sino convocar a todo el país a la defensa del Instituto Nacional Electoral. En nuestros espacios, en los espacios en los que tenemos resonancia, en los espacios públicos, en los foros que tengamos, necesitamos incluir en nuestro discurso una campaña permanente de defensa del INE, en medios, en redes, en todos los espacios que tengamos cada uno de nosotros. Pronunciamientos públicos de todas las organizaciones que se sumen a esta jornada nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral. También tenemos pensado hacer embajadas ciudadanas y visitar a las cámaras, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, y a su vez replicar este ejercicio en los congresos locales. También queremos convocarles, porque esto también lo hemos discutido mucho, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando las cosas llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo el mundo baja las manos. A los diputados, a los senadores, y no me dejarán mentir los que están aquí, cómo les damos lata cuando votan en un sentido o en otro. Y a los ministros de la Corte no los hemos tocado, aún cuando estamos viendo
que han cometido atropellos a la Constitución flagrantes. Una de nuestras propuestas es que vayamos a la Suprema Corte a hacer una manifestación en defensa del Estado de Derecho, en defensa del respeto a la división de poderes y a la democracia. Y en lo personal, aprovechando que hay un Marco, ya vente vente arrimando para acá porque ya voy a terminar. En lo personal, cada uno de nosotros, en nuestras cuentas de redes sociales, en nuestras casas, en nuestros coches, ¿sí?, en nuestros espacios públicos, en donde alguien nos vea, necesitamos hacer manifiesto en cada uno de nosotros que estamos defendiendo al INE. Hay que colgar lonas, mantas, calcomanías, en nuestras casas, en nuestros coches, en donde sea. Necesitamos hacernos ver. Esa es la propuesta que queremos hacerle de primera instancia. Si alguien tiene alguna idea más clara que pudiera abonar a esta causa, pues muchísimas gracias y gracias por su presencia. Gracias. Está también con nosotros Marco Baños, que está invitado como asesor del INE para, si él gusta darnos algunas puntuaciones sobre el problema. También bienvenida Beatriz Párez. Marco nos dio la explicación sobre los cuatro escenarios posibles, pero obviamente el experto es tú, Naranjo es más o menos el experto. Así que tienes la palabra, Marco. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la generosa invitación. Y estaba en otro foro de PRD que me invitaron también de la Cámara de Diputados, aquí por Zoom, por eso llegué tan tarde a este espacio, pero sin haber escuchado lo que ha dicho Guadalupe Acosta, pues estoy seguro que él ha hecho un magnífico preámbulo. Él es un gran experto en estos temas. No me crean. Pero bueno, yo quisiera, desde la perspectiva que he venido analizando estos temas, compartirles algunas reflexiones que me parecen importantes para la discusión que se está llevando en este momento. Yo creo que todas las reformas electorales que se han hecho de una u otra manera, pues han permitido que el sistema electoral mexicano se fortalezca. Quizá la reforma del 2013-2014 fue muy cuestionable porque no terminó de conformar, digamos, este esquema nacional de elecciones, pero al final de cuentas se tomaron diversas medidas por vía reglamentaria, pues que han permitido que el sistema funcione bien. Es un modelo que está caminando, que está permitiendo que se organicen las elecciones y que, en mi opinión, podría sin mayores complicaciones tener la organización de las elecciones del 2024. Ahora, si se empecinaran en hacer una reforma electoral, pues hay muchos temas que se podrían tocar que no están ni siquiera en la agenda de la discusión. Y voy a plantear uno que me parece muy importante, donde, digamos, vamos a poner unas comillas, el principal afectado fue Morena, porque recordarán ustedes que cuando concluyen los cómputos de las elecciones pasadas, las del 21, hubo tres diputaciones federales que había ganado Morena que pasaron al Partido Acción Nacional. Eso está bien, nada más que el punto es este. ¿Por qué pasaron esas elecciones hacia el Partido Acción Nacional cuando los resultados de los cómputos habían indicado que había ganado Morena? Bueno, porque hubo una aplicación de un criterio que dice que cuando una casilla está mal integrada, entonces esa casilla debe ser anulada. En esos tres distritos, uno de ellos es el de Gabriela Jiménez, por cierto, una política de Morena muy activa en muchas cosas, ella había ganado por 500 votos por encima de la candidatura del Partido Acción Nacional, pero se anulan todavía hasta sala superior unas últimas cuatro casillas que se habían venido impugnando, y entonces se revierte el resultado en favor del Partido Acción Nacional. ¿A dónde quiero llegar? Ese es un tema que tiene que ver con este aspecto, porque se anulan por la integración de un quinto escrutador tomado de la fila. El único problema es que ese escrutador cuenta votos de elecciones locales, no federales, primer punto. Y en segundo lugar, todos los funcionarios de mesa directiva de casilla pues son, al final de cuentas, designados por un procedimiento o por uno supletorio, como dice la ley, por la autoridad electoral.
Entonces deberíamos estar discutiendo qué hacemos con esos criterios arcaicos, si nos seguimos manteniendo así, porque eso conviene al consenso entre los partidos políticos, o se hace una revisión en función de esta perspectiva de los derechos políticos. Pero esos temas no están en discusión en este momento. Yo diría que esta es una reforma que claramente, y aquí me voy a sumar a muchas opiniones, la mía la he expresado con mucha claridad en muchos foros, pero a mí me parece que es una reforma que está buscando un esquema de control sobre la autoridad electoral. Es absolutamente regresiva la reforma que plantea López Obrador, y es una reforma que está buscando por los ajustes que se pretenden, ya sea por la reforma constitucional o por la reforma a leyes secundarias, como se hizo concretamente con el Instituto de la Ciudad de México, controlar a la autoridad electoral. Y eso me parece a mí que es un tema absolutamente grave. Primer punto, ¿por qué me parece a mí que la conversión del INE al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sería regresivo? Bueno, primero porque vamos a los objetivos que plantea la iniciativa de López Obrador. Él dice que se va a ahorrar dinero. Primera pregunta, ¿cómo? Él dice que hay 24 mil millones que se ahorrarían con la desaparición de los órganos electorales de los estados y con la asunción en su totalidad de las elecciones por parte del INE. Nada más que hay un pequeño problema. Esos 24 mil millones no fueron más que la suma de los presupuestos de los órganos electorales, sin importar si los presupuestos que tomaron como base incluían o no costos de elecciones en curso. Y eso es absolutamente arbitrario, no se puede hacer de esa manera. Segundo lugar, la iniciativa está obviando analizar técnicamente si el INE, con la estructura que tiene actualmente, es decir, sin la participación del OPLES y con ninguna otra ampliación de estructura, podría hacer las elecciones municipales. Yo digo que no se puede. No se puede por una razón muy sencilla, porque el INE no tiene ni estructura suficiente para hacer en el ámbito desconcentrado esas elecciones, y en segundo lugar, porque tampoco tiene experiencia. A ver, díganme cómo apoyaría el INE en este momento así de finales de 2022 a 2024 las elecciones en Oaxaca, donde las dos terceras partes de los ayuntamientos, de los más de 500 ayuntamientos, se hacen por los sistemas normativos de usos y costumbres. Ahí el INE no tiene ninguna experiencia en esa materia, y ese problema está en Chiapas, está en Guerrero, está en el propio estado de Oaxaca, etcétera. Entonces yo diría, esa parte habría que revisarla. El INE tendría que crecer, y ese crecimiento del INE sería más o menos de un 40%, es decir, ¿dónde está el ahorro que dice el presidente de la República? Eso no sería, en mi opinión, así. Ahora, hay un detalle es muy importante que hay que analizar respecto de la supresión o la posible supresión de los órganos electorales de los estados, que tiene que ver con el manejo de la conflictualidad de las elecciones locales, porque hoy día una problemática que tiene que ver con un ayuntamiento, ya no digo con una con un ayuntamiento, con una tenencia en el esquema, por ejemplo, organizativo que tiene el estado de Michoacán. Si hay una problemática sobre una tenencia, que es una especie como de demarcación componente de los ayuntamientos o de los municipios en este caso, pues sería una problemática que se llevaría en primer lugar hacia las delegaciones del nuevo INEC, o se tendría que traer hacia el centro para que se pudieran resolver. Entonces, esa capacidad de pararrayos que tienen los órganos electorales de los estados sería trasladada también al Instituto Nacional Electoral. Y luego diría, valdría la pena que sí se reflexione con mucho cuidado un detalle, que es el hecho de que después de que se conformó el Instituto Federal Electoral, pues nos dimos a la tarea todos por vía de acuerdos políticos en los órganos legislativos o por la vía de los acuerdos administrativos de las propias autoridades para la construcción del famoso Servicio Civil de Carrera. Pero esta propuesta que tiene el presidente de suprimir el sistema de mayoría relativa para las diputaciones, pues ese sistema en automático se lleva a la estructura permanente de las 300 juntas ejecutivas del INE. Entonces nos vamos a llevar ahora, antes de cada proceso electoral, la conformación de órganos transitorios, como dice la propia iniciativa del presidente López Obrador, bajo el argumento del ahorro. Pero entonces todo ese aparato que se dice que no hace nada cuando no hay elecciones, que para empezar eso es falaz, porque desde la reforma del 2013-2014, el IFE y los OPLES se han convertido en una maquinaria que hace elecciones permanentemente. Siempre hay elecciones, y si no hay elecciones, hay consulta popular, y si no hay consulta popular, hay revocatoria de mandato. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que tener mucho cuidado con esa parte. Ese personal recorre, para decirlo operativamente, las secciones electorales, busca lugares para ubicar las casillas, revisa las rutas electorales, plantea los famosos
centros de recepción de los paquetes electorales para concentrar partes en los distritos electorales y luego llevarlos a las sedes de los consejos distritales. Nomás acuérdense cómo está la discusión del tribunal con los temas de las cadenas de custodia, y esa parte me parece a mí que sería extremadamente delicada. Elección de consejeros y magistrados. Ah, no, pues ese es un mecanismo muy bonito porque López Obrador propone 20, ¿no? Dice el Ejecutivo, pero es López Obrador, o será Claudia o quien gane, ¿no? Ojalá que esa parte se analice así, pero el Congreso tendría otros 20 donde las mayorías en las cámaras las tiene también el grupo gobernante, es Morena en diputados y senadores la mayoría. Entonces los otros 20 también serían afines a Morena, mientras que los otros 20 provendrían de la Suprema Corte, del Poder Judicial de la Federación. Pero entonces, en mi opinión, hay una amplia mayoría, primero para el tema de la elección de las candidaturas de los aspirantes a consejeros electorales, y luego se quiere ahorrar. Sí, nada más que estamos agregando una siguiente elección, porque esos consejeros van a ser elegidos no en un proceso ordinario, sino aparte las elecciones normales que se realizan. Entonces, pues no, que vamos a ahorrar. O sea, si vamos a ahorrar, hay que disminuir elecciones o hay que buscar un mecanismo distinto para poder hacerlas. Pero en este caso me parece que esa parte no se da. Luego, ¿se despartidiza el mecanismo? Bueno, yo puedo entender que es muy cuestionable el mecanismo de las cuotas. Se han venido estableciendo desde 1990, cuando fue la reforma que dio origen al IFE y su instalación en octubre de 1990, diversos mecanismos para elegir a los consejeros. Ahora estamos en este mecanismo donde hay un grupo técnico que les hace un examen, que les hace entrevistas y que luego después propone las quintetas para que sean analizadas por el pleno, por la Junta de Coordinación y luego por el pleno de la Cámara de Diputados. Pero el hecho concreto es que al meterlos a campañas, a ver, yo les pregunto con toda honestidad, los partidos no van a opinar, no van a decirle nada a sus electores respecto a quienes quieren como consejeros electorales, o es un hecho que van a respetar que los famosos aspirantes, por algunos spotitos, porque van a tener unos spotitos ahí en el sistema de radio y televisión, sean los que se acerquen a los electores. En ningún lugar del mundo se hace así. Bolivia lo hizo en algún momento para elegir a los magistrados electorales, pero no le funcionó. Estados Unidos tiene algunas elecciones para jueces de los estados, pero no para el sistema federal. Pero bueno, nosotros me parece que no le requeriríamos un esquema de elección de consejeros y magistrados políticos. Ahora, hay un tema que también quisiera de manera breve reflexionar con ustedes. En mi opinión, lo que está pasando con la propuesta del presidente para modificar el sistema de la representación política es un sistema que sí, en mi opinión, estaría generando un esquema de sobrerrepresentación de el partido dominante, en este caso de Morena, que está por convertirse casi, todavía no es un partido político, pero sí es un movimiento así medio amorfo, pero hegemónico. Ese es el punto central que tiene hoy día Morena. Pero el sistema de listas, como está pensado en la iniciativa, que es un sistema que no es tan cierto que esté virando hacia la representación proporcional pura. ¿Por qué no? Porque no queda claro cómo le vamos a hacer para votar. Si vamos a votar por una lista completa, primer escenario, votamos por una lista completa por entidad federativa. Entonces, el que gana se lleva todo, y eso no es más que un sistema de mayoría relativa distinto, pero a nivel de entidad federativa, ¿no es cierto? Si Morena tiene 22 estados, incluido Morelos con el PES y San Luis Potosí con el Verde, pues a mí me parece que tienen 22 entidades federativas donde evidentemente los gobernadores van a cuidar las postulaciones de las candidaturas y van a cuidar también quién gana y quién pierde en ese esquema. Pero así como está la iniciativa, sin que se sepa claramente cómo se quiere hacer la conversión o cómo se quiere hacer la elección, pues ahorita ganaría el que saque la mayor cantidad de votos. Es un sistema de mayoría, aunque sean listas. Entonces, yo diría, perdemos mucho en un esquema de representación de la pluralidad, de reconocimiento de la diversidad que tiene el país. Esa parte me parece que está en un riesgo inminente. Han dicho sí, los que han presentado la iniciativa, el caso de Pablo Gómez dijo, no, pues vamos a ver si hacemos listas abiertas o cerradas. Si son cerradas, pues entonces es un sistema todavía más autoritario. ¿Por qué? Porque los que van a decidir son los dirigentes de los partidos. No va a haber una incorporación de los ciudadanos y se va a incumplir lo que dice el 41 constitucional respecto de la función de los partidos. Y siguiente punto, si se hace de manera abierta, es decir,
que votemos no por la lista completa, como votamos ahora por la lista de representación proporcional, voto por mayoría y en automático le doy mi voto al PAN, a Morena, al PRI, a quien sea, pero se vota por toda la lista de RP al votarse por mayoría relativa. Si yo voto bajo ese mismo, bajo esa misma premisa, pues entonces, vuelvo a insistir, no vamos a tener una composición, un reconocimiento de pluralidad ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Luego, me parece verdaderamente grosero para las entidades federativas meterle desde la iniciativa de reformas constitucionales un límite a las diputaciones que pueden tener como máximo los congresos. Ustedes ya lo vieron, puede haber hasta 45 dependiendo de la población, pero en rigor pues será una cantidad muy menor de diputados establecida en la propia Constitución. Y luego donde sí está absolutamente grotesco el punto es en la composición de los ayuntamientos, porque si se tiene hasta 60,000 o menos habitantes en un determinado municipio, solo se tendrá derecho a un solo regidor de representación proporcional. Y de ahí nos vamos a ir hasta máximo 9. Es decir, los esquemas de la representación como lo tenemos actualmente se romperían de una manera muy fuerte en el contexto de la iniciativa que está presentando el presidente de la República. Y luego un tema que ya se ha discutido también en medios, pero que había pasado casi casi en este argot beisbolero, pues había pasado como una bola ensalivada, como una como una pelota así media oculta, ¿no? Porque el presidente agarró y le puso en la iniciativa que el INE integrará las listas nominales de electores. Sí, nada más que las listas nominales se integran a partir del padrón electoral. Y ustedes recordarán que el padrón electoral fue la primer gran conquista que hizo la izquierda cuando la reforma del año de 1989-90. Y en esa reforma se planteó que se partiría de un padrón de base cero para que tuviésemos un listado de electores absolutamente confiable. Fue uno de los principales acuerdos que se tomaron en términos políticos para poder avanzar hacia un nuevo sistema electoral. Ese acuerdo para la ampliación de la vía democrática al que convocó Salinas, que fue una respuesta a los problemas de legitimidad de la elección del 88, pues es un hecho concreto que se cumplió en primer lugar con el padrón electoral, bajo la administración de un organismo constitucionalmente autónomo, como fue el IFE y como es ahora el Instituto Nacional Electoral. Yo puedo entender que el tema de la famosa emisión de la cédula de identidad, que es un pendiente, porque la Constitución nos da el derecho a la identidad absolutamente a todos los mexicanos, mayores o menores de edad, pues es un tema que a lo mejor sigue pendiente. Nada más que la base de electores y los mayores de edad son los que hoy día estamos registrados en el padrón y a partir de ese padrón administrado por el INE, pues se pueden conformar los listados nominales. ¿Qué van a hacer si se aprueba la reforma en esos términos? Bueno, pues el Consejo Nacional de Población o quien sea le va a entregar al Instituto Nacional Electoral esa famosa relación de personas y de ahí se van a hacer los listados nominales. ¿Quién nos garantiza que no habrá rasurados como se discutía en el pasado? ¿Quién nos va a decir que fueron depurados correctamente todos los famosos listados? En fin, se abre una enorme puerta de impugnación y de discusión política sobre la integración del famoso padrón electoral. Por eso creo firmemente que no debería de aprobarse la iniciativa en esos términos. Y luego hay un tema que lo voy a decir con evidentemente como una opinión personal, pero pues a mí me parece que sí estamos en un riesgo terrible de que la reforma pueda tener algún efecto. No sabemos exactamente de qué dimensiones. ¿Puede haber una reforma? Yo digo que sí, porque después de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con el asunto de la militarización del país, es decir, la ampliación del periodo de los militares en la calle, pues es un hecho concreto que lamentablemente el PRI en una parte se dobló y que hizo posible esa modificación. Lo digo con mucho respeto, por supuesto, pero a mí me parece que ese tema es absolutamente inviable, porque no se vale que el dirigente nacional del PRI, en busca de impunidad, pues impulse una reforma, ni siquiera con decoro, porque hubieran hecho que Morena presentara la iniciativa. No, la presentó una diputación del Partido Revolucionario Institucional y a mí me genera mucha zozobra que la negociación con la reforma electoral pudiera darse de esa manera. Lo quiero decir con mucho respeto, por supuesto. Ojalá que lo que han comprometido tanto el dirigente nacional en su carácter de diputado y lo que Rubén Moreira como coordinador de los diputados del PRI ha señalado también, pues sea cierto. Es decir, que no se haga ninguna modificación que tenga que ver con atentar contra la autoridad electoral.
aunque la verdad las carcajadas de ayer en la discusión, de la, más bien en la instalación de las famosas comisiones, pues no dejó mucho, dejó mucho que desear en términos de la seriedad con la que se tiene que acometer esta parte. También por Mier, porque era de los, como de los más alegres con la instalación de estos grupos de trabajo. Entonces yo diría, sí es muy importante que se tenga en cuenta la gravedad que podría haber con un esquema de modificaciones a la legislación electoral, introduciendo este tipo de ajustes a una institución electoral que no ha concesionado la alternancia en este país, lo quiero decir con toda claridad. El INE no le da una gubernatura, una presidencia de la República, una diputación, una senaduría a nadie. El INE ha generado condiciones para que los votos se cuenten de manera correcta y ha generado condiciones de equidad en la contienda electoral. La construcción de la cancha pareja ha sido uno de los principales cometidos, ha sido uno de los principales objetivos y de las tareas que los legisladores le han impuesto a la autoridad electoral. Yo creo que eso se ha cumplido sobradamente. Sí creo que, digamos, el único punto donde podría yo estar de acuerdo tiene que ver con el hecho de incorporar el voto electrónico. Necesitamos entregarle a la autoridad en esa parte, me parece que la iniciativa, y aunque de manera ahí medio forzada dice que podría haber aplicaciones informáticas, en fin, creo que esa parte sí se debería de comprar, sobre todo si se quiere tener consultas populares, revocatorias de mandato, elecciones cada rato. Imagínense que se aprobara lo de los consejeros electorales, entonces pues, no estamos ahorrando, le estamos ahora agregando una elección más al INE, pero una modalidad de voto electrónico que hemos discutido muchos y que lo hemos planteado de diversas maneras, me parece que podría ser una solución. Pero vuelvo a insistir, esta autoridad, la del INE actualmente, no es que le haya concesionado a Fox en su momento, le haya entregado por concesión. Fox ganó y lo que el IFE hizo en ese momento fue contar adecuadamente los votos, como lo hizo en el 2018 con el caso concreto de López Obrador, o como lo había hecho con la segunda alternancia que fue la del presidente Peña en el año de 2012. Y eso es justamente lo que creo que tenemos como uno de los patrimonios más importantes que aporta la autoridad electoral. Así que ojalá que los legisladores acometan con una enorme seriedad la posibilidad de hacer una reforma que realmente toque otro tipo de puntos. Obviamente no voy a listar ahora muchas cosas y termino con esto diciéndoles, habría tantas cosas para modificar en términos electorales que no se están discutiendo. Un ejemplo es que cuando hay elecciones concurrentes, y ahora son en los 32 estados de la República, pues tenemos 32 inicios distintos de procesos electorales. ¿Por qué no nos ponemos a revisar para ser congruentes las elecciones y que no se tengan que tomar decisiones para poner una fecha tope para la conclusión de las precampañas o de la recabación de los apoyos ciudadanos para las candidaturas independientes? Yo creo que ahí hay mucho trabajo que se puede hacer todavía en materia electoral, pero me parece que esta propuesta que nos están planteando desde la presidencia, primero no va a tomar en cuenta ninguna otra de las propuestas que están metidas en las iniciativas, por más que nos quieran dar a tole con el dedo, porque dicen, ay, es que, bueno, ya no sé si son 104 o 107. Ayer dijeron 104 y dijeron 107. Entonces, 104 o 107 modificaciones a la Constitución o a la ley secundaria, a mí me parece que tienen que ser revisadas con mucha seriedad. Una de las características más importantes de las reformas de los últimos 32 años es que se han generado por consenso, ya más allá de si las han propuesto las oposiciones o el gobierno, pero siempre por consenso. Y eso debería de ser la tónica que se mantenga en el esquema de esta reforma electoral. Muchísimas gracias por su generosa atención. Muchas gracias. Distinguidos representantes de los partidos políticos que están aquí. Le pediríamos al compañero Ataide, que es el secretario, el presidente del PAN en la Ciudad de México, a nuestra compañera Verónica, que está del PRD, y por supuesto a nuestra compañera Beatriz, que quisiéramos también pedir una opinión. A ver, contigo empezamos. Me agarran un poco en curva, pero con muchísimo gusto comentar un par de cosas. Primero agradecer la invitación. Andrés. Entonces, venir para acá para que salgas en la tele. Muchas caras conocidas. Y por Vente supuesto que para nosotros en el PAN de la Ciudad de México, este tema tiene muchísima relevancia. Como ustedes bien saben, la historia del PAN, la esencia del PAN, el ADN fundacional del PAN, tiene que ver con el municipalismo, tiene que ver con la defensa y la promoción de la democracia, como esas reglas del juego que nos permitan convivir y vivir en paz y competir incluso los diversos cargos públicos,
pero también tiene que ver, por supuesto, con la manera de ver la vida pública, tiene que ver con el humanismo. Hoy, pues sí, el país está en riesgo, la ciudad está en riesgo. Yo quiero decirles que después del resultado electoral del 2018, yo era de los que creía, quizá muy inocentemente, que las condiciones del país no iban a estar tan mal como están hoy. Yo era de los que creía, y lo decía con la familia, con amistades, que el señor que hoy es presidente de la República merecía una oportunidad. Que el que hoy es presidente de la República tenía la oportunidad, además, ganada en las urnas, de poder hacer diversas modificaciones. Y hoy el tiempo, lamentablemente, le dio la razón a quienes me decían que era iluso y que las cosas iban a empeorar, y hoy la realidad, esa realidad ya nos alcanzó. Y yo hoy veo con mucha tristeza que alguien como mi papá, que era un tanto ajeno a la cosa pública, hoy cada vez que como con él, la última vez fue el viernes pasado, hoy ya me esté hablando de incluso pensar irse a vivir a otro país. Y eso de mi padre nunca lo había pensado, porque además mi papá recorrió el país de chavillo con el circo, con la empresa familiar, y le tiene mucho cariño a su tierra. Como ustedes bien saben, Morena en el 2018 en la Ciudad de México no lo ganó todo, pero sí lo ganó casi todo. Y era un Morena todopoderoso que ganó muchas jefaturas delegacionales en aquel entonces, mayoría en el Congreso de la Ciudad, casi todos los distritos federales que componen la Ciudad de México, pero en el 2021 se toparon con pared. En el 2021, y lo digo abiertamente, lo he dicho en muchos foros, en muchos espacios, no gracias necesariamente a los partidos políticos, sino más bien gracias a la vecina y al vecino que le puso un alto a Morena en la ciudad. Porque estos cuates ofrecieron mucha ilusión, una caja llena de esperanza, y bastaron 3 años para que quienes vivimos en esta ciudad viéramos que esa caja estaba prácticamente vacía. Y en la Ciudad de México en el 2021 les pusimos un alto, les pusimos un freno, y eso tiene que ver también mucho, mucho, con que no fallemos, con que no traicionemos esa confianza. Yo hoy vengo a decir que el modelo que a mí me consta, que en la ciudad, no me dejarán mentir muchas y muchos que estamos aquí, que vivimos la política en la ciudad, que el modelo político de Morena es un modelo exageradamente centralizador, que busca esquinar, estrangular, desaparecer si es posible, por supuesto a partidos políticos de oposición, pero también a medios de comunicación que se atreven a pensar y a decir cosas distintas, pero también, y quizá más importante que los partidos políticos, también esquinar, a estrangular y, si se puede, desaparecer a los órganos autónomos. Y esa es la razón por la que hoy estamos aquí. Yo hoy vengo a ratificar que cuentan con el PAN de la Ciudad de México. Si hay que... Si hay que hacer uso del espacio público, salir a las calles, por supuesto, posicionamiento, posturas, de todo el sistema PAN de la ciudad, redes sociales, colocar lonas, mantas, lo que tengamos que hacer. Y sí creo, y con esto concluyo, sí creo que debe ser, como está haciendo, un esfuerzo eminentemente ciudadano, y en donde los partidos políticos, que luego caemos en eso, que sin pecar de protagonismo, más bien el esfuerzo se ha orquestado, se ha ejecutado por estructuras, por liderazgos ciudadanos, y en donde los partidos políticos más bien nos sumemos a ese esfuerzo, quizá, y lo más importante, para legitimar hoy más que nunca la defensa del INE, porque el INE no se puede tocar. Muchas gracias por la invitación. Pedimos a Verónica Juárez, si puede. Claro que sí. Algunos compañeros que llegaron desde Sonora, de Morelos, a los compañeros de Querétaro, y por supuesto a los compañeros de Puebla, que nos han traído aquí una propaganda bastante atractiva, y que al final pueden ustedes pasar por alguno de estos modelos, que ellos que ya están ellos allá en Puebla. Bienvenidos, compañeros de Puebla, que andan por acá. Y pues le damos la palabra a Verónica Juárez, el partido de la Revolución Democrática. Sí,
Buenas tardes a todas y todos, y por supuesto que el reencontrarnos en espacios como este y con las personas que se encuentran aquí, no me queda duda que el poder accionar de manera conjunta nos llevará precisamente a obtener mejores resultados. Y por eso celebro que sea aquí en el PRD, en esta reunión, donde estemos dando los primeros pasos. Este partido que desde su fundación, esta precisamente fue una de sus luchas, el que hubiera elecciones libres, el que la gente, las ciudadanas y los ciudadanos pudieran elegir a sus representantes, y que en el camino se fue construyendo todo un entramado para lograr un órgano ciudadano que fuera organizado por los mismos y que de esta manera entonces las ciudadanas y los ciudadanos pudieran ejercer sus derechos políticos, que también son derechos humanos. Y ahora nos encontramos en que se pueden vulnerar estos derechos humanos, que también vulneran nuestra democracia y las instituciones, que el país se encuentra en riesgo si perdiéramos todo lo que hemos ganado hasta el día de hoy, que se vulnera la legitimidad de las autoridades, la equidad en las elecciones, la justicia electoral, el que las mujeres vivamos también una vida libre de violencia por todo lo que se ha hecho desde este órgano en favor de todas las mujeres, que vulnera la igualdad sustantiva y que vulnera, como ya había mencionado, el derecho de elegir a nuestros representantes. Y en este sentido, quiero comentarles que ya nuestros diputados y diputadas, de manera particular nuestras legisladoras y legisladores, han exteriorizado su oposición, por supuesto, a que pueda avanzar esta reforma electoral. Ahora mismo terminábamos un foro aquí con el consejero Baños y que estamos ahora, está terminando con la consejera Zavala, y en donde hay una participación y que estamos coincidiendo con lo que aquí se está comentando. Pero me parece muy importante lo que ya decían algunos de los que intervinieron. Tenemos que acompañar a las y los legisladores que se opongan, pero también tenemos que presionar a todos aquellos que pretenden que esta reforma avance con distintas acciones. Concluyo diciendo que desde el PRD vamos a acompañar todas las acciones que tengan que ver por defender al INE, porque a final de cuentas, en esta lucha, o ganamos todas y todos los que estamos aquí, o perdemos todas y todos los que estamos aquí. Gracias, y cuenten con el Partido de la República. Gracias. Le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Beatriz. Nada más déjame. Muy buenas tardes. Aprecio mucho la anfitrionía de Verónica aquí en el PRD y saludar a estimadas y estimados, amigas y amigos de mucho tiempo atrás. No los menciono porque me tardaría un buen rato. Desde luego también saludo a mis colegas, compañeras y compañeros. Voy a ser muy breve. Es muy importante una convocatoria para subrayar nuestra convicción de defender las condiciones de autonomía, de independencia del Instituto Nacional Electoral y rechazar algunas de las aberraciones que vienen en la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo, a las que ya hizo referencia puntual mi querido amigo Marco Baños. Creo que todo lo que sea posible realizar en términos políticos, legislativos, aquí habemos legisladores de distintas formaciones, pero que en mi caso hablo por mí misma exclusivamente, no vengo con la representación más que de mi wifi y mía, pero quiero destacar que este es el inicio de una enorme batalla para evitar una elección de Estado. En el fondo, la transformación del INE lo que está haciendo es generando campo fértil
para facilitar una elección de Estado. No, nosotros no podemos ignorar el comportamiento antidemocrático que se dio en algunas de las elecciones de las entidades federativas que todo mundo conoce los datos, y tampoco podemos ignorar una tendencia evidente a la injerencia gubernamental en los procesos electorales. Esta es una primera gran llamada de atención, es una primera gran llamada de atención que afortunadamente no cayó en oídos sordos, que los demócratas del país alzan la voz, se ponen de pie y señalan que no pasarán. Los demócratas en este país, independientemente de otras visiones ideológicas, si coincidimos en un sustrato democrático que costó mucho trabajo empujar, yo tuve la oportunidad de formar parte de quienes instrumentamos la salida del gobierno, precisamente del Instituto Federal Electoral. Estoy comprometida desde ese entonces con este proceso, y sí estamos ante un riesgo de regresión que simplemente es importante decirlo o en un susurro, o en un rumor, o en un grito, o en un alarido, o con toda la fuerza de todas las voces unidas. No pasarán, no habrá regresión democrática en este país. Vamos a defender las conquistas democráticas porque son lo que ha permitido que nuestro pueblo encuentre mejores condiciones. Gracias. Gracias. Esa fue Beatriz Paredes. Aquí se ganó por mayoría. Las elecciones, hay un gran número de alcaldes que pertenecen a los partidos políticos de la oposición. La Ciudad de México puede ser el detonante para que todo el país se puedan organizar también muchos comités de defensa de líneas. Y este próximo 24 tenemos que ganar la mayoría de la Ciudad de México y debemos de tener a un gobernador o a una gobernadora de las filas de la oposición. Por eso es muy importante que los alcaldes de esta ciudad se pronuncien y también se acuerden que fueron candidatos y que requirieron de que las estructuras electorales los ayudaran a que se contaran bien los votos. Nos gustaría mucho que la compañera Lía Limón, que es alcalde de Álvaro Obregón, nos pueda decir unas palabras. ¿Quieres? Espérenme a ver si lo logro. Muchas gracias, querido René, por la invitación. Gracias, Vero, por la anfitrionía y me da mucho gusto estar aquí. Voy a ser muy breve porque faltan muchas voces, pero la verdad es que lo que hoy nos reúne es sumamente grave, pero a mí no me sorprende. A mí no me sorprende porque coincido con lo dicho hace unos días por el expresidente Felipe Calderón. Andrés Manuel no ha aceptado nunca un resultado electoral. El único que aceptó fue en el que ganó. Esa es una realidad. Sí creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos que darnos a la batalla de dejar nuestro resto por la defensa de nuestra democracia que ha costado décadas construir. Y en este esfuerzo se enfrentan muchos retos, no solo el reto de un gobierno absolutamente autoritario y un presidente absolutamente autoritario. También tenemos el reto de cómo explicarle a los jóvenes que nacieron ya en democracia el riesgo que se vive. Tenemos el reto de que esos jóvenes hagan suya esta causa, porque no vivieron otro momento, nacieron ya con la competencia electoral, con elecciones donde se contaban los votos y no saben lo que es
que eso no suceda. Ese es sin duda un reto enorme. Tenemos el reto también de ser capaces de pasar del discurso a la acción. Acciones concretas con la claridad del monstruo ante el cual nos enfrentamos. Yo coincido con lo que algunos han dicho, de que la reciente aprobada militarización era solo para medir fuerzas. Donde de veras van a dejar su resto es en esta, en la reforma electoral. Y porque en efecto ven riesgo de perderla. A mí no me cabe la menor duda de que en condiciones de competencia le vamos a arrancar a Morena la ciudad que los vio nacer. No me cabe la menor duda de que lo saben y por eso hemos sido los alcaldes de oposición, que no sé si aquí está algún otro de mis compañeros, pero hemos sido objeto constante de acoso político, de persecución, de hostigamiento, de falta de apoyo, de falta de entendimiento del juego democrático. Yo, que he participado en gobierno federal, entendí desde un principio que cuando uno gobierna, trabaja con todos los partidos políticos en beneficio de la gente. Nunca me pregunté de qué partido eran los funcionarios de los gobiernos estatales con los que me tocaba construir, porque me quedaba claro que era en beneficio de la gente. Hoy puedo decir que lo que hemos vivido de la jefa de gobierno ha sido un constante atacarnos sin ninguna intención de construir. Nada más para poner un ejemplo, no nos ha convocado a Cabildo. Hasta hoy no existe reglamento en el Cabildo para funcionar. No sesionamos. Que el Cabildo es justamente la figura democrática donde se deberían y se podrían discutir y construir muchos acuerdos. Para nadie es novedad que su discurso, a partir de que perdió más de la mitad de la ciudad, cambió brutalmente. Lamentablemente no solo se quedó en el discurso, se quedó en una serie de acciones que hemos vivido y que hemos visto todos los días. Lo único que quiero decir es que yo sí estoy dispuesta a dejar mi resto en la defensa del INE. Estoy segura que mis compañeros y mis compañeras alcaldesas y alcaldes, parte de la UNA CDMX, también lo están. Vivimos, pues desde la elección del 2021, muchísimos ataques y una enorme dificultad en enfrentar el proceso electoral. Eso no es novedad para nadie. Y a pesar de todos los intentos por detener nuestro triunfo, ganamos 9 alcaldías. Y estoy también convencida de que si seguimos por el mismo camino, si seguimos juntos y si seguimos trabajando en coordinación, insisto, les vamos a arrancar esta ciudad. No me cabe la menor duda y también estoy convencida de que ellos lo saben y por eso lo temen tanto. Muchas gracias. Bien. De alguna manera metidos en la vida política de este país. Quisiéramos darle la palabra a 2 o 3 ciudadanos que quieran opinar y dar sus puntos de vista. Yo le pediría aquí a Amado que sea el encargado. Ahora sí, como los concursos de Chabelo, el primero que llega aquí no es cierto. Pásale, compañero. No, en lo que llega el compañero, nada más quiero hacerles una. Hay un joven. Sí, es que necesito que salgan en la tele y que se escuchen. Entonces, si pueden pasar por aquí, por favor. Nada más quiero hacer una aclaración. Sé que hay, en lo que llegan las personas que van a hablar, sé que existe esta preocupación legítima de todos, lo platicamos desde antes, es si estamos en condiciones de generar una convocatoria
a una movilización. Eso está dándole vuelta en la cabeza a todos, porque nosotros sí que nos movilizamos, pero no sabemos los que están ahí, los 600 que están viendo en redes sociales, o no sé cuántos van, los que estamos aquí, las personas que están, que tienen capacidad de movilización. Pero eso me gustaría que formáramos un grupo de trabajo para que podamos evaluar esa posibilidad. Estoy en la mejor disposición, como dijo Lía también, como han dicho varios, es pues hay que dar nuestro resto, ¿no? Yo sé que nosotros somos muy entusiastas, pero no sé si los demás estén en esa posición. Escuchamos a Lorena Sor. Te dejo. ¿Cómo está aquí? Sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lorena Osornio. Algunos me conocerán. En las pasadas elecciones de 2018 fui candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No fue una carrera fácil y seguimos con los mismos problemas hasta la fecha. Las cuestiones o el problema que tenemos dentro del INE, pues no tenemos un piso parejo. Es importante que también nosotros como ciudadanos participemos en este encuentro y doy gracias a todos ustedes por esta invitación. Creo que es muy importante que todos los ciudadanos participemos, que tengamos esta apertura en donde nosotros como ciudadanos tengamos un espacio como los partidos políticos. En unos días presentaré una iniciativa de ley para cambiar el nombre de candidatos sin partidos en la Ciudad de México como candidatos independientes, como lo marca la Constitución de la Ciudad de México. Espero que nos apoyen a esta iniciativa, porque también nosotros los ciudadanos somos parte de este encuentro en defensa del INE. Quiero agradecer nuevamente la invitación y espero que más adelante tengamos reuniones con respecto a nuestra iniciativa de ley. Y ojalá nos puedan acompañar ese día para presentar nuestras 10.000 firmas para promover nuestra iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Adelante, compañero. Hola, muy buenas tardes a todos. Pablo Ortiz, activista social. Y bueno, me ha tocado, veo aquí muchas caras conocidas, me ha tocado en algún momento, digamos, ciudadanos, y me da mucho gusto hoy estar de este lado. Y bueno, ahorita lo que ustedes nos están compartiendo se me hace fabuloso. Con el exconsejero nos da siempre, y bueno, pues con Guadalupe nos dan siempre un panorama de lo que es el INE, con su experiencia. Pero yo les vengo a compartir que creo que es necesario también tomar una visualización de lo que vienen haciendo las acciones ciudadanas. En algún momento nosotros tuvimos representación tanto en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, proyectábamos. No implica eso el tener un campamento y algo así, pero sí tener representación ciudadana, ya sea fuera del INE, y en dado caso eso nos sirve, aunque no lo crean, como una atracción al voto, porque nos pone en contacto con mucha ciudadanía. Mucha ciudadanía va pasando en estos puntos y nosotros mismos, en dado caso, los podemos ir orientando, podemos empezar a tener esa penetración, podemos empezar a dar ese tipo de información. Hacíamos proyecciones dentro de los edificios, justamente para darle a conocer a toda la gente lo que estaba sucediendo. A lo mejor a ustedes, algunos, pues nos vieron irrumpiendo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, jamás de manera violenta, siempre de forma pacífica, pero eso siempre tiene un objetivo, que es atraer a los medios de comunicación para que se empiece a hablar justamente también de la participación ciudadana. Les digo, eso yo se los pongo a su consideración y pues se los quería compartir y pues ojalá y lo tomen en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, compañero. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que defender al INE, que tenemos que dar David Sánchez Camacho a sus órdenes. Fui militante del PRD y ahora soy pertenezco, siempre he participado en el movimiento LGBT.
todos estamos conscientes de que tenemos que defender al INE y que tenemos que dar el máximo para defenderlo. Yo me gustaría hacerle una propuesta a todos los compañeros diputados, a los dirigentes de los partidos políticos, para que nos ayuden a convencer a los diputados de la oposición a que hagan una campaña de concientización hacia los ciudadanos de sus respectivos distritos. Lo digo por lo siguiente: en las colonias populares,